Lente Regional. Noticias y opinión. Estamos hoy en el preámbulo, horas previas, en la víspera de una amenaza. Estamos el día anterior, la víspera de una nueva amenaza del ELN, de hacer un paro armado en el subsidente colombiano. Es una muy mala idea y una muy mala noticia que el ELN amenace a la población civil con un paro armado en el subsidente, que lo único que logra es intimidar a la población civil, que no es contra los gobiernos, sino contra la gente, busca solamente asustar a las personas, y que por supuesto no significa ningún camino para poder resolver ese conflicto. Yo acabo de firmar una carta con una serie de dirigentes de distintos movimientos, partidos, intelectuales independientes, insistiéndole al ELN en que el camino para poder evitar que haya nuevas víctimas y salvar este proceso de paz es el cese unilateral de poder, recordando que esa decisión en su momento permitió que el proceso con las FARC avanzara y terminara con éxito. Creo que frente a este auditorio de personas que han sufrido en verdad la guerra, que no nos tienen que contar lo que fue la violencia, que sabemos lo que es el mismo. Un día antes del llamado paro armado del ELN desde aquí, desde este recinto de la Asamblea, donde habitan con nosotros la memoria de víctimas de las guerrillas, de víctimas de las FARC, los diputados secuestrados y asesinados por las FARC, le decimos al ELN, no más violencia queremos los colombianos, no nos hagan más difícil la tarea que les queremos la solución dialogada. No alimenten la rabia, el odio y la reacción de la fuerza, que es aquello que le queda a los pueblos cuando la terquedad, la torpeza, la cobardía amenaza a la población civil. Si el ELN persiste en el camino de intimidar a la población y de alejarse de la mesa de la paz, hará más difícil la tarea de que les queremos la solución dialogada y abrirá camino a quienes piensen que solo la fuerza, la violencia o aniquilación del enemigo es el camino. Belén de los Andaquíes celebra sus 101 años de legado y tradición y te invita a festejarlo y a disfrutarlo a lo grande. Y ahora que no estás aquí, bebé, que sin ti la vida no va. Alboradas, cabalgatas, actividades deportivas y culturales y un desfile de artistas en tarima. Pepe Calderón. De tanto intentarlo se acaban las ganas, no sé. La Sonora Dinamita. Claro, los Vaqueros del Sur. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. DJ Jefferson y su showman junto a Leiner Moreno. Belén de los Andaquíes, 101 años de legado y tradición. Invita a Leonardo Ducuara, alcalde de Belén.